Lorena Madrid ha superado el cáncer y, además, en estos 3 años de vida ha tenido de nuevo una experiencia maravillosa, que es, ha vuelto a ser madre. ¿Era Carmen? Carmen. Carmen. Su testimonio y su ejemplo son importantes siempre para que todas las mujeres que ahora están en el proceso de la enfermedad vean con carne y hueso, con personas, que sí se puede, que se puede ganar la batalla. Hay muchas mujeres, por supuesto, que no lo superan, pero otras muchas, y cada vez son más, logran superarlo. El objetivo en el que todos nos centramos siempre y colaboramos con causas e iniciativas tan solidarias y maravillosas como la del próximo sábado, es seguir aumentando los recursos para la investigación, para los programas de prevención y para la atención a las mujeres que padecen cáncer. Pero, sobre todo, en la prevención y en el diagnóstico precoz. Por eso, hoy es también el día en el que siempre animamos a todas las mujeres a que vigilen su salud y acudan a los programas de cribado de cáncer de mama. La unidad de mama del área de salud de Cartagena, del área 2, que desde su creación en 2008 ha atendido a unos 3.000 pacientes, detecta cada año unos 300 aproximadamente nuevos cánceres. Además, cuenta con 2 mamógrafos de última generación, uno en el Hospital del Rosell y otro en el Santa Lucía, con contraste, como anunció hace unos días el propio presidente de la comunidad, Fernando López Miras. Para terminar, desde el Ayuntamiento de Cartagena mostramos por unanimidad, ¿no?, al unísono, todo nuestro apoyo a las mujeres que padecen cáncer de mama, especialmente en este día, y nos sumamos a la corriente rosa, que se ha convertido ya en más que un color. En este caso, el rosa es el color de la esperanza, de la investigación y de la detección precoz. El cáncer se vencerá solamente con investigación. Y bueno, entonces, pues, gracias a esos esfuerzos, pues se ha conseguido, muy importante, como ha dicho antes la alcaldesa, conseguir que la detención precoz se llegue antes, ¿no? Y eso, además, da más supervivencia dentro de lo que es la enfermedad. Y después los tratamientos son menos agresivos y son más efectivos, y consiguiendo pues cada vez mejores resultados. Cánceres que hace unos años tenían peor resultado, pues ahora se convierten en enfermedades crónicas, se pasan y convierten en enfermedades. Ojalá nunca hubiera tenido cáncer, eso también lo digo, pero gracias a este reto me he supuesto retarme hasta los límites más insospechados, física y psicológicamente. Me reafirmé después de este reto en lo que había aprendido durante la enfermedad, y es que todos somos mucho más fuertes de lo que pensamos, y poder dejar ese legado a mis hijos, que con esfuerzo y dedicación podemos conseguir todo lo que nos propongamos. El regalo más grande que da este reto es haber sido yo la portadora de esa esperanza que a mí me dieron las 5 que subieron al Kilimanjaro. O sea, y no solo para mujeres supervivientes de cáncer de mama, de cualquier cáncer, sino para todas las personas que están pasando situaciones difíciles en su vida. Y esperanza para mí misma, porque el mayor regalo que me trajo el reto fue desempolvar la posibilidad de volver a ser madre, de perder el miedo y aceptar el nuevo reto. Hoy puedo decir que tengo una hija de 6 meses y medio y que, bueno, ojalá nadie tenga cáncer, ojalá el día 19 de octubre no exista, ojalá el rosa sea otra cosa más que un color, y ojalá haya cáncer de mama, no haya cáncer de mama de los que no se curan. Pero para las que tienen suerte que se curan, hay mucha vida después del cáncer, hay mucho que aprender, se puede seguir gracias a la asociación, gracias a todas las asociaciones que colaboran, y por favor, más investigación para más vida. Muchas gracias.